Hace algunos videos, te reporté sobre la mala calidad de construcción de los Galaxy Boots 3 Pro. Ahora, varios clientes han reportado que se escuchan zumbidos tanto en el Galaxy Boots 3 y Boots 3 Pro. Samsung ha contestado y a los clientes les ha informado que los zumbidos son por la cancelación activa de ruido. De acuerdo a lo que explica Samsung, el zumbido se produce cuando el micrófono secundario de los Galaxy Boots 3 o Boots 3 Pro está bloqueado. Este micrófono desempeña un papel crucial en las funciones de cancelación de ruido activa ANC y el sonido ambiente. Cuando se tapa, no puede captar correctamente el sonido externo, lo que provoca el zumbido o aullidos de los audífonos. El micrófono secundario es esencial para la función ANC. Capta el ruido externo que luego se procesa y se cancela para brindar una experiencia de escucha más silenciosa. El bloqueo de este micrófono interrumpe el proceso, lo que provoca zumbidos no deseados. De manera similar, la función de sonido ambiental se basa en el micrófono secundario para captar el ruido externo y reducirlo a través del audífono. Esta función permite a los clientes estar atentos a su entorno mientras disfrutan de su música. Cubrir el micrófono también dificulta esta función. El problema de zumbido suele surgir cuando los clientes tocan o cubren accidentalmente el micrófono secundario. Esto puede suceder al colocarse, quitarse o ajustarse los audífonos. Es un problema común que se puede evitar fácilmente con un poco de atención y cuidado. Para evitar el problema de zumbido, los clientes deben de tener en cuenta la ubicación del micrófono secundario. Evita cubrir o tocar el área alrededor del micrófono para manipular los audífonos. Esta simple precaución puede ayudar a mantener el rendimiento óptimo de las funciones de ANC y sonido ambiental. Al colocarse, quitarse o ajustarse los Galaxy Boots 3 o Boots 3 Pro, Intenta sujetarlos por el cuerpo en lugar de la zona cercana al micrófono. Esto reduce el riesgo de bloquear accidentalmente el micrófono secundario. Samsung ha reconocido este problema y ha proporcionado una guía para ayudar a los clientes a evitarlo. En su publicación en la comunidad, destacaron la importancia de mantener el micrófono secundario despejado para que las funciones de ANC y sonido ambiental funcionen correctamente. Si siguen estos consejos, los clientes pueden disfrutar de una experiencia fluida y sin ruidos con los Galaxy Boots 3 o Boots 3 Pro. Al ajustar estos audífonos, hazlo con cuidado y ten cuidado de dónde colocas los dedos. Evita presionar el área donde se encuentra el micrófono secundario o cerca de ella. Este ajuste cuidadoso ayudará a evitar cualquier interferencia en la función ANC. El almacenamiento adecuado de los audífonos también puede ayudar a evitar problemas. Cuando no los uses, coloca los Boots 3 y Boots 3 Pro en el estuche de carga. Esto los mantiene a salvo de toques accidentales y garantiza que estén listos para cuando los necesites. El problema del zumbido en los Galaxy Boots 3 y Boots 3 Pro destaca la importancia de comprender y manejar adecuadamente la tecnología. Si se tiene cuidado con el micrófono secundario y se siguen los consejos de Samsung, los clientes pueden evitar este problema y aprovechar al máximo las funciones de cancelación de ruido activa y sonido ambiental. El manejo y el almacenamiento adecuado de los audífonos son formas sencillas pero eficaces de garantizar una experiencia auditiva fluida y agradable. Me interesa saber tu opinión sobre estos problemas de zumbidos en los Boots 3 y Boots 3 Pro. Yo incluso llego a pensar que tienen un diseño que es erróneo. Pero me interesa saber tu opinión y tu comentario. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto.